Thank you.
Gracias. Gracias. Bueno, hay que soltarse. Relax. ¿Sí? ¿Y a vos?
pie derechito y respiramos la izquierda. Thank you.
Thank you.
Thank you.
6, ¿eh? Hacemos esto dos veces. La rodilla blanca despliega las alas. Cepillar la rodilla dos veces. ¿Sí? Izquierda y ahora la derecha. Muy bien. Golpear con el dorso. Acordaros que avanzamos con el talón. Con el talón. Muy bien. Y ahora avanzando. Látigo simple. Tocar el laúd. Muy bien. Rechazar y empujar dos veces. Una y dos. Y ahora atención. Giramos y metemos la mano izquierda debajo. Sí. Me voy para aquí. Thank you.
anciana por haber corrido. Ella parece ya la hecha para mí. Y es muy difícil, es muy difícil lo que estamos haciendo. La verdad es que yo me digo que os tengáis. Ahora falo como médico. Médico. Digamos que os una terapia en estos momentos se utiliza como tratamiento de prevención para multitud de patologías. Tratamiento de prevención, lógicamente, no de medicamento, sino un complementario. Pero é o máis completo, o cual está a facer, pois, por vos, o mellor que podedes facer. Eu sí, fora capaz. Que para a saúde mental, e física. Ay, física sí, pero mental, ¿sabes? Para ver o que o concepto outra vez máis para a continuar as clases de Los que estuvisteis en Tabata el otro día lo tenéis. Entonces es prácticamente para el que no lo tiene, para el que no estuvo en Tabata. Muchas gracias, siempre digo que para mí es una honra estar cerca de hacer esto. No por nada, porque al final las cosas que estamos haciendo en el Concello merecen la pena. Tener esto, pues ¿cuánto merece la pena? Hay cosas que no son de presumir, no es sentido de decir, pues me le digo mal, ¿no? Porque creo que hay cosas antes de llegar a Pilar
que eu, como sabedes, traballei con maiores, traballei con persoas maiores de forma política, cheguei ao Concello, poder poñer en práctica moitas cousas, non só no, nas vilas, na vila de Condela, ou de Sapela, senón nas parroquias. Que era poder chegar non só con tallas, sino con outros formadores, como está agora, memoria, risoterapia, e máis cousas que non había e que son necesarias, son un dereito, e non hai que evitar eso, porque hai un dereito. Pero non habla. Para mí todo eso, lo que se está pasando en las parroquias en este momento, para todos y para todos, para estos mayores, es un orgullo que de verdad que hago, que un esfuerzo, pero que merece la pena. Y ver algo así como la OSE, como decía Pilar, ahí como médico está diciendo, y es cierto, que todas los beneficios que tenés tú. Pero aparte de todo esto, aparte de salir de acá, de sociabilizar, de hacer de nuevos y de hacer algo que sea. Que al final, que es un invierno, los inviernos son muy duros y muy largos, muy longos, y que salir ese rato de la casa a veces va muy bien y muy todo. Pero lo importante, exactamente, es ahí que desconectar. ¿Vale? Así que nada, gracias. Tengo que dar las gracias en este caso a Pilar, porque sí es cierto que desde que llegó, aunque sea, habíamos encaminado, ella sigue apostando por muchas cosas más que nunca. Nunca vende, nunca vende, pero ahora no vende. Como voluntariado, como tema de las sendas saudables que quiere sacar ahora, cardio saudables, que quiere también sacar. Y bueno, no tiene más cosas en esa línea que está intentando sacar. Pues sintar con temas también saludables e intensidad. Redondea la salud, redondea la salud. Claro que sí. Claro que sí. Redondea la salud. ¿Qué concentro de salud? El concentro de salud. Estamos en colaboración con el centro de salud. Creo que los miércoles de 9 de la mañana a 10 de la mañana tienen la senda de agua. Sí, los miércoles. Sí. La senda de agua, personal, docente de salud o médico de salud, que vos acompaña para enseñar para hacer con maniobras de actitudes de actitud de cada uno de nosotros que pueden ayudar a que ese paseo sea mucho más cardioprotector. Pero aparte, claro, en ver, estamos viendo poder hacer más cosas en esa línea. Sí, ahí. Pues sí, nos vemos.